Hola, hola mis queridos radioescuchas, amigos y seguidores de la Poblanita de la Sierra. Pues, ¿qué creen? Seguimos aquí en el mercado municipal de Tlatlauquitepec, Pueblo Mágico, pero con la fortuna de que, sí, señores y señores, se ha terminado esto. Y no porque ya no vayamos a transmitir ahora, sino porque culminaron con éxito el arco. Y miren nada más. Así está ya terminado todo esto. Esperamos que ustedes lo disfruten al igual que nosotros. La verdad quedó impecable, maravilloso. Y obviamente los invitamos para que compartan, porque vamos a ser testigos de cómo levantan este arco y ahora sí vamos a ver todo su esplendor completamente para toda la gente. Y bueno, es maravilloso ver que estos señores, directamente de Xonocuautla, déjenme decirles, pues vienen trabajando todo esto ahora en el mercado municipal. Pero como se debe, pues primero hacer la limpieza, ¿no? Ya terminó toda esta labor. Ahora, pues no nos queda más que ahora sí que levantar todo. Todo esto que se formó. Qué bueno. Basura orgánica que posteriormente será ocupada también como abono, supongo. Así que bueno, de antemano, gracias a toda la gente que se une a las transmisiones de la Poblanita de la Sierra. A todos los que nos siguen en las diferentes plataformas, redes digitales y más. Por supuesto, los que nos escuchan a través de nuestra página web, también les mandamos el saludo especial. Gracias por compartir, gracias por el apoyo y sobre todo también por seguirnos. Así que a todos ustedes los invitamos para que sigan y para que vengan a esta fiesta aquí en el Mercado Municipal, porque por lo que sabemos, más al ratito también, y como cada año, el comité y toda esta gente maravillosa del Mercado de Tlatlauqui estará brindándole un taquito a la gente que se acerca, ¿verdad? A toda la gente que siempre viene en honor a la Virgen de Guadalupe, a la patrona del Mercado Municipal. Que bueno, también se las vamos a mostrar en un momento. Vamos a ver por acá, vamos a entrar al mercado. Ya son las 4. Esta es la imagen, señoras y señores. Esta es la patrona, aquí está, del mercado municipal. Cada vez que llegues a venir aquí al mercado, bueno, pues vas a poder pues persignarte, ¿no? Como buen peregrino, como buen fiel a la Virgencita de Guadalupe, pues aquí vas a poder venir. Y bueno, pues para ella, o en honor a ella, es este arco que organizaron nuestros amigos del Mercado Municipal. Así que te invitamos para que te acerques, porque esta fiesta apenas está por arrancar, están por iniciar, acaban de culminar, de elaborar este arco tan sensacional. Y bueno, pues más al ratito, por lo que sabemos. Por aquí tenemos a doña Yasmín también, que es parte fundamental del equipo del mercado. Doña Yasmín, platíquenos qué tienen preparado para hoy en esta tarde. Hoy en la tarde solamente vamos a hacer el levantamiento del arco en honor a nuestra Santísima Virgen de Guadalupe, y próximamente el día 11 a las 8 de la noche se oficiará la misa también en honor a la Virgen. Los esperamos, ojalá nos puedan acompañar. Y el día 12, desde las 9 de la mañana, habrá diferentes eventos hasta las más o menos 4 o 5 de la tarde. Y bueno, doña Yas, platíquenos, ¿reciben también a las antorchas que de repente pasan aquí en Tlatlauqui, pasan a persignarse, a hacer un rosario? Ustedes también los reciben con mucho gusto, ¿verdad? Sí, claro que sí, todas las antorchas que se acercan aquí los atendemos pues con un ponchecito, un cafecito, un panecito, lo que se le pueda ofrecer. Aquí con el apoyo de todos los compañeros locatarios, nos coordinamos para hacer también nuestra fiesta como cada año. Perfecto. Y bueno, pues en esta ocasión, ¿es la primera vez que elaboran un arco así, doña Yas? Sí, hoy nos estamos ahora sí estrenando con este tipo de eventos. Nos mueven mucho las tradiciones de nuestra gente, y pues como Pueblo Mágico creo que es bueno inculcar todas esas tradiciones a nuestros hijos para que no se pierdan las costumbres de nuestros antepasados.
Claro, y por supuesto, como agradecimiento a toda la gente de Tlatlauqui también y la región, que cada año o siempre, diario, vienen a hacer sus compras, vienen a consumir tanto lo que es la comida, lo que es verdura, fruta, perecederos, carnes y más, pues todo aquí lo encuentran en el mercado. Y como agradecimiento para todos ustedes, pues también los locatarios se organizan y hacen esta fiesta, y por supuesto también brindan de repente un taquito a la gente que llega, ¿no?, a esta festividad. Sí, claro, como cada año a todos nuestros clientes los invitamos de antemano aquí a las 2 de la tarde el día 12, se oficiará la comida para todos los que gusten acompañarnos, aquí siempre serán bien recibidos. Perfecto, gracias doña Yasmín, y bueno, pues saludos también, y recuerden venir a consumir aquí en el mercado esa rica comida también que doña Yas les ofrece. ¿En qué local está su negocio, doña Yas? En el local número 3, Cocina Económica El Buen Gusto, ahí estamos para servirles. Perfecto, muchísimas gracias, pues ahí está la invitación, y bueno, pues seguimos transmitiendo para todos ustedes. Estamos aquí saludando a Aurora Martín, saludos desde Tehuacán, muchas gracias a Aurora por estar con nosotros. Y bueno, pues aquí, como bien lo refiere doña Yasmín, el próximo 12 también estarán regalándole un taquito a la gente para que vengan y pues se organicen. Por el momento estamos aquí observando dónde va a quedar este arco, pues de este lado, donde estamos enfocando estos momentos. Y bueno, esta gente maravillosa de Xonocuautla, que tiene unas manos impresionantes para elaborar estos arcos, de verdad es de admirar, es de apreciar, y sobre todo también de compartir, de hacer llegar a toda la gente, no solo de aquí de la región, sino de todo el mundo, estas transmisiones que llevamos para que sepan cómo en Tlatlauquitepec nuestra gente elabora esto tan maravilloso. Y en estos momentos se van a organizar, van a parar el arco y ahora sí vamos a poder observarlo. Posteriormente estarán colocando a la Virgencita, y como bien lo refería doña Yas, pues para recibir a los peregrinos también que gusten, pues ellos siempre están preparados con un cafecito, con un ponchecito. De repente para todos, ¿verdad? Porque el viaje es largo. En años anteriores yo recuerdo que pasaban antorchas de lo que era la parte de Altotonga, Martínez y más. Pasaban por aquí en su travesía, y bueno, la gente de aquí del mercado también pues se organiza todavía para darles pues un ponchecito, ¿verdad? Así que pues queridos amigos, queridos radioescuchas, que están en esta transmisión, compartan, dejen su comentario, y sobre todo seguimos admirando a esta gente del mercado municipal, que se organiza bastante bien en esta ocasión, como bien lo refiere doña Yas, por primera vez este arco artesanal en honor a la Virgen de Guadalupe. Así que esperamos que ustedes también lo disfruten, estaremos aquí un ratito más para que juntos podamos ver esta maravilla, cómo el arco será colocado. Y bueno, gracias a toda la gente que sigue conectado con nosotros. Recuerden compartir, dejar su comentario y sobre todo pues seguir las diferentes plataformas, redes sociales de La Pobladita de la Sierra. Y también recordarles que pueden escucharnos a través de www.lapobladitadelasierra.com, radiosenvivo.com.mx y online Radio Box. Así que pues en estos momentos vamos a ser testigos de cómo se preparan. ¿Cómo se preparan en esto? Sale, hasta cohetes van a echar ahorita. Saludamos a Erika Córdoba, un saludo para su papá, para Leobardo Córdoba, que por aquí está con nosotros, por supuesto, con todo gusto el saludo. Y miren nada más, van a moverlo un poco, van a moverlo un poco para todos ustedes, así que muy atentos. Ya están los cohetes, ya están los cohetes, y este parece que hasta reventó abajo, se escuchó muy fuerte. Admiren esta arte tan hermoso, un arco artesanal de flores, ahora en el mercado municipal, su primera edición, señoras y señores, y es maravilloso ver cómo todos se ayudan. Y
De repente ahí la cruz quedó a la parte de atrás, pero ahí están solucionando todo esto. Y ahí están levantando este arco aproximadamente de 4 metros aquí en el mercado municipal, un acontecimiento único. Y gracias por tomar en cuenta a la pobladita de la sierra, que vinieran por supuesto también a ser parte de este maravilloso momento tan especial con toda esta gente del mercado. Y bueno, seguimos agradeciendo a todos ustedes que nos acompañen, sigan compartiendo esta transmisión, sigan también, obviamente, también siendo parte de la pobladita de la sierra en cada una de sus transmisiones, en cada uno de sus pequeños reportajes y sobre todo en las redes sociales. Les pedimos que nos sigan apoyando y para que esta radio siga creciendo, compartan y también inviten a sus amigos, invítenos a que sigan esta página también para que se enteren de todo lo que va pasando. Así que muchas gracias nuevamente. Y es así como este arco queda de pie, señoras y señores. Una labor espectacular. Porque desde muy temprano, 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, inició toda esta aventura. Y aproximadamente a la 1:17 de la tarde de este día, de este sabadito, fin de semana, 9 de diciembre, pues se levanta este arco artesanal en el mercado por primera vez, en honor a la Virgencita de Guadalupe. Y bueno, saludamos también a buen Felipe Hernández Jaime. Saludos a mi mamá Guillermina del Plan de Guadalupe. Con muchísimo gusto el saludo para ella. ¿Dónde nos ubicamos? Se van a preguntar, pues estamos nada más y nada menos que en el mercado municipal de Tlatlauquitepec, siendo testigos de esta hermosa convivencia y sobre todo también un precioso arco artesanal elaborado en honor a la Virgen de Guadalupe en estas fiestas y por supuesto con manos de artesanos de Xonocuautla, que hacen una labor genial. Pudimos observar para todos ustedes este proceso, fuimos testigos y la verdad nos encantó. Por aquí nuestra querida Angie, le manda un saludo a doña Jazz y a doña Eliani y a Florería Baez, claro que sí, el saludo para ellos, muchas gracias querida Angie, un saludo también para ti muy especial y gracias. Por aquí le vamos a pasar el tu recado, mira, a doña Jazz para que te mande un saludo. Aquí le mandan un saludo Angie Baez Juárez. Doña Yasmín, ¿qué le quiere decir? Muchas gracias, Angie. Te esperamos, ya sabes, aquí con mucho cariño. Y a tus papás también, a toda la familia. Aquí los esperamos, hija. Ahí está el saludo. Mira, muchísimas gracias, mi querida Angie. Y bueno, pues por aquí anda doña Yas, ¿eh? También bien apurada, por supuesto, en todo esto. Y miren nada más, qué chulada. En este templete que ustedes alcanzan a ver, aquí será colocada la Virgen de Guadalupe. Entonces, pues es un motivo de alegría, es un motivo de júbilo para toda la gente del mercado, para todos los locatarios
y por supuesto con toda la gente que hace posible el venir a consumir, que este mercado siga, continúe con todos sus productos, ofreciendo lo mejor, y es así como también ellos se organizan. Y en forma de agradecimiento para toda la gente de Tlatlauqui, para toda la gente de la región, pues hacen esta fiesta también, ¿sale? Entonces ojalá puedan venir a apoyar, venir a ser parte de esto, donde reciben también a los peregrinos en su viaje, en su travesía, porque muchos pasan aquí en Tlatlauqui, muchos son parte fundamental Tlatlauquitepec para que puedan llegar ellos con el fuego guadalupano que desde la basílica ellos van a traer hacia su tierra, hacia su localidad, hacia su municipio. Y bueno, aquí el mercado municipal es paso para ello. Y bueno, en esta ocasión podrán observar ellos también, los peregrinos, este bonito arco. Saludos para buen Juan de la Luz, saludos a toda la gente de Buenavista, con muchísimo gusto, también gente preciosa que estimamos muchísimo y que también nos escucha muchísimo, a la pobladita de la sierra y en cada una de las emisiones, en cada uno de los programas, pues siempre es un placer tenerlos con nosotros. Y a toda la gente de Tlatlauqui también, que siempre está apoyando, de verdad muchísimas gracias. Esperamos que esta fiesta continúe para bien, de la mejor manera. Y sobre todo también saludamos y admiramos a la gente de Xonocuautla, porque tiene cosas maravillosas. Hemos tenido la oportunidad en este año que casi culmina de conocer mucho Xonocuautla, de ver sus danzas, de ver a los niños cómo les gusta la cultura. Y bueno, pues el saber que también ellos son parte fundamental para contribuir las fiestas de diferentes lugares es maravilloso. Así que muchas gracias. Saludamos a Ceci también. Saludos para Faustino, el que tiene sudadera, el que es de la sudadera azul con negro. A ver, ¿dónde está? A ver, lo vamos a tratar de enfocar. A ver, mira, por ahí está. ¿Será él el que está en la esquina? Mi querida Ceci, tú dinos. Y bueno, saludos a la familia que vive en Camino a Huaxtla de Tehuacán. Gracias. Ok, mi querida Ceci, ahorita vamos a acercarnos por aquí. Vamos a checar con él. Dice, amigo Faustino, por aquí te mandan un saludo. Dice, por acá, dice, saludos a Faustino, el que tiene la sudadera azul con negro. Dice, de parte de su cuñado Manuel desde la Ciudad de México. Muchas gracias. Ahí está el saludo. Saludos de aquí para allá también, cuñado. Ahí está el saludo. Aquí estamos trabajando para la Virgencita. Que nos proteja a todos, igual a ustedes ahí con la familia. Muchísimas gracias. Y mira, mi querido Faustino, platícanos un poco, más o menos, ¿desde a qué hora empezó esto y qué tal, cómo te sientes en formar parte de estos arcos artesanales en la región? Pues se siente bonito hacer estos trabajos, más que nada es una tradición que no hay que dejarlo perder. Esto hay que seguir para adelante, esto hay que darle seguimiento a los muchachos. Más que nada esto es una tradición muy bonita, de año por año hay que no se pierda más que nada. Por supuesto, y el saludo a la gente de Xonocuautla que hace posible todo esto, ¿no? Sí, sí, sí es. Venimos de ahí representando a nuestro pueblito de aquí de Xonocuautla. Aquí somos vecinos, de aquí con Tlatlauquitepec. No, pues, vecinos y estamos dispuestos para hacer estos trabajos. Pues muchas gracias, mi estimado Faustino. Y mira, pues aquí está el saludo de parte del buen Manuel desde Ciudad de México. Y qué gusto que ustedes, pues que son de Xonocuautla, de aquí mismo de Tlatlauqui, pues pongan en alto a la región para que vean todo este maravilloso trabajo. Muchísimas gracias, mi buen Faustino. No hay cuidado, pero ahí estamos dispuestos para otro trabajito más. Perfecto. Oigan, y si alguna persona de las diferentes comunidades quisiera también un arco, ¿dónde los pueden contactar? ¿Cómo los pueden llamar o a dónde los pueden localizar? Pues ahí en Xonocuautla nos pueden localizar y con ahí mismo en la presidencia, ahí está la información donde nos encontramos. Cada quien ya ahí saben, cada quien, ahí están los compañeros, son de Vista Hermosa, los maestros. Okay. El maestro es de Coloma, el que trae la flota ahora sí ya. Okay. Sí, ahí estamos dispuestos para esos trabajos.
Perfecto, mi buen Faustino, muchísimas gracias. Y bueno, pues los dejamos para que sigan aquí laborando. Y gracias a toda la gente que sigue esta transmisión. Por aquí nos dicen que un saludo también para el bello Gómez Poniente desde Oxnard, California. Fernando González, muchísimas gracias por estarnos viendo. Y también para Alberto Luna, un saludo para Faustino desde Las Vegas. ¿Cómo no? Ahorita le comentamos, ¿eh? Ahorita le comentamos, ¿cómo no? Mi buen Alberto Lara, gracias por estar en esta transmisión. Pues compártanla, dejen ustedes sus comentarios y sobre todo compartan, es importante compartir, es importante llegar a más paisanos, a toda esta gente maravillosa de la región que pues afortunadamente o desafortunadamente, no sé cómo lo tomen, verdad, muy respetuosamente, pero buscan el sustento, una mejor calidad de vida para su familia y parten para la Unión Americana. Y bueno, para nosotros el poder conectarlos, el poder ser parte de que ustedes se sientan cerca de esta región por medio de las transmisiones, por medio de la radio La Pobladita de la Sierra, pues es un proyecto más que nada familiar, para que ustedes también se sientan así, cerca de casa. Y también saludamos al buen Justo Silverio, saludos desde, dice, saludos a ese pariente, el buen Justo Silverio, cómo no, muchas gracias, y muchas gracias a Ceci también, y a toda esta gente, como bien lo mencionan, en esta ocasión nos acompaña gente de Xonocuautla, que son los que hicieron este arco tan maravilloso. Y para todos los que nos ven en diferentes puntos también en la región, si ustedes quieren un arco como este, bueno, pues como nos comenta, ahí en Xonocuautla ustedes se acercan y cualquier persona les da la información para que estas personas puedan llevar todo esto hasta sus diferentes localidades. Muchísimas gracias a la gente de Ocoloma, como nos dice, que viene gente de Ocoloma, que son los encargados en esta ocasión. Y bueno, pues muchísimas gracias nuevamente por estar en esta transmisión, a toda la gente que deja su reacción, también muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden compartir, dejar su comentario y nuevamente les repetimos, síganos en nuestras diferentes redes sociales, tal cual La Pobladita de la Sierra. Yo soy su amigo Javi Junior en esta ocasión y bueno, pues llevamos a todos ustedes, tratamos de llevar cosas importantes. En las cámaras en estos momentos mi querida Leti me acompaña. Y bueno, haciendo también su labor aquí, apoyándonos como siempre en La Pobladita de la Sierra. Y agradecemos infinitamente a todo el comité, a toda la organización, a todos los locatarios del Mercado Municipal de Tlatlauquitepec. De esta manera, recíproca, por su apoyo, por escucharnos diariamente, por estar con nosotros, pues ahora nosotros venimos a apoyarlos, ¿verdad?, llevando a ustedes esta bonita fiesta. Muchísimas gracias a todos. Un saludo para Felipe. Dime, ¿cuál Felipe? Y con todo gusto te lo saludamos, mi buen Alberto, platícanos a cuál y nosotros vamos, le damos tu saludo con muchísimo gusto para que también lo puedas escuchar. Dice, para el Jera, para el Chino, el saludo, ¿cómo no? Claro que sí, muchas gracias, mi buen Alberto. Ah, para el árbitro, claro que sí, mi padrino Felipe, el de la playera amarilla, claro que sí, por aquí está, mira, bien apurado. Parte también importante del mercado municipal, y bueno, él siempre también apoyando bonitas causas, y la verdad es muy participativo, tiene mi respeto y admiración siempre, Felipe Luna, mi padrino Felipe, verdad, siempre, pues siempre ha apoyado muchísimo en todo esto, en lo que es lo religioso y más, la verdad siempre es muy participativo. Y como bien lo refería nuestro buen amigo Faustino, ojalá y todos los jóvenes continúen con estas tradiciones, que no se pierda, que no se pierda la fiesta de la Virgen de Guadalupe, la fiesta también de las diferentes vírgenes, la Virgen de Juquila, Virgen de la Asunción, y bueno, aquí en toda esta región, todo el año hay fiestas patronales, también en enero ya se acerca la fiesta patronal del Señor de Huaxtla, y también nuevamente, afortunadamente, tenemos la invitación, y estaremos cubriendo esta feria también, que nuevamente nos toma en cuenta La Pobladita de la Sierra. Así que muy atentos a la página porque tendremos mucho contenido para todos ustedes. A la gente de Acamalota también, que ya nos invitaron, por ahí estaremos. La gente del Cerrito, Tlatlauquitepec, por supuesto también, ya nos hicieron la invitación. Y bueno, pues nosotros, a donde quiera que nos llamen, ¿verdad?, pues nosotros con muchísimo gusto trataremos de ir para llevarles a todos ustedes estas diferentes fiestas, estas diferentes
pues todo lo que, no hombre, pase, pase usted. Y bueno, todo lo que les comentaba, todo lo que es religioso, pues siempre es un placer tenerlos. Bueno, por ahí están haciendo, está haciendo una labor ahí para que quede más alto. Que quede más alto, porque la lona de repente quiere como que obstruir la altura de este arco. Y pues para que luzca más, ¿no? Entonces por eso están ellos aquí también acomodando todo esto. Saludos para todos los del mercado, muy bonito. Para don Domingo, un saludo. Y para don Panchito, claro que sí. Mar Mora, gracias por estar aquí con nosotros. Y cómo no, saludamos con muchísimo gusto a toda esta gente del mercado, el mercado municipal. Y bueno, ahorita van a hacer otra maniobra para que quede muy bonito. Muy bonito quedó ese arco. Lo visitaré ahora que vaya a Tlatlauquitepec. Pero por favor, mi buen Ángel Guerra Guerra, ven y visítalo, aprovecha. Todo esto es en honor a la Virgen de Guadalupe. Si tienes la oportunidad de pasar, de venir estos días, pasa aquí en el mercado municipal. Estamos en el trayecto, en lo que es, pues, en la carretera principal. Aquí estamos, frente a nuestros amigos de Veterinaria Rodríguez y por supuesto nuestros amigos de Anisa Plásticos y Desechables, que también son parte de la poblanita. Está la iglesia de San Pascualito, es la referencia. Bueno, luego vas a ver este arco. Si tienes la oportunidad, mi buen Ángel, no la desaproveches, ven y admira esto que hace nuestra gente aquí en Tlatlauquitepec. También saludos nuevamente, dice a don Marcelo. El que está enfrente, a ver, dime, ¿quién es don Marcelo? Y lo saludamos con muchísimo gusto, están muy apurados por acá. Pero en un ratito los interrumpimos para que también ustedes puedan enviarle su saludo. Porque de eso se trata, ¿no? De juntar a las familias, de juntar a los amigos, saludarlos. Y más en este mes, el mes de diciembre, donde muchos paisanos, muchas familias se reúnen. Y que la poblanita de la sierra sea parte de eso, pues a nosotros nos encanta, ¿sale? Bueno, pues por acá también dice, él tiene chamarra negra con gris. Ah, claro que sí, aquí lo tenemos muy enfrente. Ahorita lo saludamos de parte de mi querida Ceci. Y también de parte del gran amigo Manuel, ¿no? Así que sí, ahorita lo saludamos con muchísimo gusto. Tú me dices, mi querida Ceci, o el buen Manuel, si así tal cual, le comentamos al buen Marcelo que el saludo desde la Ciudad de México, o alguna referencia para que sepa de quién se trata el saludo con más confianza, y él pueda regresarles el saludo de igual manera, ¿no? Y bueno, la invitación continúa para todos ustedes que vengan y disfruten de nuestro bello Tlatlauquitepec en estas hermosas fiestas navideñas, en esta fiesta de nuestra Virgen de Guadalupe. Y sobre todo que le enseñen y le muestren a los jóvenes, ¿no? Que no muera esto, que esto no se termine, al contrario, que se refuerce y que siga fomentándose. Todo esto tan bonito de las fiestas patronales a nuestros diferentes santitos, ya que Tlatlauquitepec es un pueblo mágico que tiene mucha cultura, y bueno, pues esto no se debe perder jamás. Ahí observamos cómo están haciendo este levantamiento, y listo, señores, se logró.
Se logró, señores y señores, han levantado el arco y bueno, ahora se admira más bello. ¿Cómo no? Ahorita lo saludamos, ahorita lo saludamos. Están acomodando por aquí. Ok, ahora van con el tubo. Y ahí va la lona hacia arriba. Y ahí quedó, señores y señores. Maravillosamente. Se ve increíble. Ahora sí, al echar los cohetes. Como bien lo refieren. Muy bien, mi querida Leti. ¿Dónde estás? Platícanos para saludar al buen Marcelo. Platícanos, mi querida Leti, ¿dónde estás? Perfectamente, vamos a interrumpir al buen Marcelo y le vamos a dar su saludo. Toda la gente muy trabajadora, es un orgullo ser de Tlatlauqui. Y sí, y sí, tal cual, es increíble. Don Marcelo, por aquí tenemos un saludo muy especial para usted de parte de su hermana Leti. ¿Algunas palabras que le quiera decir a su hermana Leti? Nada, pues que andamos aquí, gracias a Dios andamos apoyando con el arquito aquí de Tlatlauquitepec, aquí del mercado especialmente. Entonces, pues aquí con los compañeros estamos trabajando un ratito. Muy bien, don Marcelo, platíquenos, ¿qué se siente poder elaborar estas cosas tan maravillosas, ser parte de ello? ¿Qué se siente usted al llevar esto no solo en Xonacuautla, sino en la región? Sí, correcto, es algo muy bonito, es algo emocionante. Sinceramente, sabemos que es algo religioso, entonces, pues nosotros allá en Xonacuautla, la mayoría somos católicos, somos religiosos. Y hemos creado ahí con mi compadre Jaime un pequeño grupito y que andamos trabajando para pues, especialmente para las vírgenes. Perfecto, don Marcelo, platíqueme rápidamente si alguna persona de la región o que nos está viendo quiere algún arco, ¿dónde los pueden contactar? En Xonacuautla, cualquier información en la presidencia auxiliar o de preferencia en la presidencia auxiliar, que es donde pueden recibir cualquier tipo de información. Perfecto, bueno, pues ahí está viendo en cámara a su hermana Leti, que le manda un saludo muy especial. Un saludo igualmente, cuídense mucho. Perfecto, don Marcelo, muchísimas gracias, lo dejamos nuevamente, que siga trabajando. Y bueno, pues es así como nuestros grandes amigos, vean, son orgullosamente de Xonacuautla y por supuesto se ponen a la orden de todos para cualquier arco que quieran. En la región ellos son expertos, muchísimas gracias nuevamente y sobre todo al buen Ángel también, orgullosos y así estamos nosotros también, orgullosos de ser parte de todo esto, de Tlatlauqui 100%, la poblanita de la sierra y sobre todo llevar esta belleza de arco a todos ustedes a través de sus dispositivos. Bueno, ya tuvimos la oportunidad de saludar a gran parte de la gente de aquí del comité y sobre todo también a los que elaboraron este arco tan maravilloso. Señores, señores, es un placer nuevamente el poder estar con ustedes. Yo soy su amigo Javi Junior, les agradezco nuevamente que nos acompañen en cada una de las emisiones. De verdad, muchísimas gracias, gracias infinitas. Y el único favor que les pedimos es compartir, es dejar sus comentarios. Es lo único que les pedimos. Para que esto pueda seguir creciendo y para que obviamente no solo la poblanita de la sierra, sino Tlatlauquitepec llegue a ser ejemplo en muchos lugares. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por
estar con nosotros y acompañarnos en cada una de las emisiones. Les pedimos estar atentos porque, pues como bien lo comenté hace un momento, tenemos muchas invitaciones, estaremos en la Camalota, estaremos en el Cerrito, estaremos también en Tepanzol y bueno, en muchos lugares más. Les agradecemos muchísimo, yo soy su amigo Javi Junior, en las cámaras me acompañó mi querida Leti, dice, mis papás, Ángel, mis papás viven en Gómez Poniente y también hacen esos hermosos arquitos en las fiestas patronales y en las mayordomías. Mira qué bien, ojalá y algún día podamos tener la fortuna también de entrevistar a tus papás, ¿verdad? Para que den a conocer esto tan maravilloso que hacen, la verdad. Nosotros los respetamos, los admiramos y sobre todo deseamos que siempre estén muy bien y que estas tradiciones, que estos arcos, que todas estas fiestas patronales nunca terminen. Son únicas. Les agradecemos muchísimo la pobladita de la Sierra y a nombre de los locatarios del mercado municipal también les agradecemos bastante el habernos acompañado en esta transmisión y sobre todo también los invitamos para que ustedes vengan a hacer sus compras para que este mercado siga siendo tan maravilloso como hasta ahora juntándose, porque aparte de esta fiesta a la Virgen de Guadalupe también ellos organizan su tradicional acostorio y donde esperamos también poder tener la fortuna de llevarlo hasta ustedes. Así que yo me despido, señoras y señores. Soy su amigo Javi Junior en las cámaras, mi querida Leti. Esto es de la Pobladita de la Sierra, la radio de Tlatlauquitepec, la radio de la región. Y escúchenos, síganos en nuestras diferentes plataformas y escúchenos en www.lapobladitadelasierra.com, radiosenvivo.com.mx y online Radio Box. Muchísimas gracias. Sigan teniendo una excelente tarde. Yo soy Javi Junior. Pásenla bien, cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye bye.